Niños y adolescentes. Escuchábamos en la lectura Tiene el que... uso de la palabra la asambleísta Pierina Correa. La señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha dado paso a la presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, la legisladora Pierina Correa. Se encuentran físicamente presentes en este hemiciclo, así como quienes nos siguen por vía telemática. Señora presidente, a través de la Secretaría, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, he ingresado una solicitud de moción previa con el debido sustento y requiero que desde Secretaría me apoyen con una presentación muy breve que he preparado para que todos los parlamentarios estén en conocimiento del antecedente y de los sustentos de nuestro pedido. El Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes tiene como antecedentes el CONA, que es el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, aprobado y puesto en vigencia hasta el presente en el año 2003 y no ha sufrido ningún tipo de revisión, a pesar de que en estos años hemos tenido factores importantísimos de alta incidencia como la Constitución de Montecristi aprobada en referéndum en el 2008. Aquí podemos ver antecedentes rápidamente. En el 2017 se conformó la Comisión AMPETRA en alusión al nombre de la institución donde por primera vez se hicieron públicas las denuncias de acoso sexual a estudiantes en esta unidad educativa. Esta comisión hizo la presentación de 23 proyectos para que fueran considerados en la revisión del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con la finalidad de elaborar uno nuevo o reformarlo, lo cual fue aceptado en julio del 2018 para que se pudiera crear la comisión ocasional especializada en estos temas que pudiera tratar las propuestas realizadas. En octubre de 2018 se crea formalmente la Comisión Especializada Ocasional con el objetivo de realizar una reforma integral al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia vigente y para fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones finales que hiciera la comisión conocida como AMPETRA. En noviembre del mismo año se conocen las propuestas de reforma al CONA. En marzo del siguiente año se solicita formalmente la extensión del tiempo para que la comisión ocasional pudiera revisar más a profundidad y esta solicitud fue aprobada. Asimismo, en base a toda la documentación referente a este trabajo, se volvió a solicitar en diciembre de 2019 una nueva ampliación al plazo. En principio por un año, el Consejo de Administración Legislativa concedió ese plazo hasta el 31 de marzo del 2020. Siguiente lámina, por favor. En mayo del 2020 se resuelve presentar el informe del proyecto de reforma al CONA para proponer la conformación del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, que hoy conocemos por sus siglas como el COPINA. En junio de ese año, la Comisión Especializada Ocasional para Atender Temas y Normas sobre Niñez y Adolescencia resuelve aprobar el informe para primer debate del proyecto del COPINA. En junio 24 es presentado al Pleno de la Asamblea para el debate respectivo. En octubre 2020, la Comisión resolvió volver a solicitar una extensión del plazo al CAL para la preparación y entrega del informe para segundo debate hasta el 31 de diciembre de 2021, del 2020. En marzo de 2021, estamos hablando ya del presente año, el CAL resolvió extender el plazo para la Comisión Especializada Ocasional hasta el 31 de marzo del presente año. En abril 1 llega al Pleno el informe para segundo debate, pero no termina el plazo y queda suspendida la sesión. Siguiente lámina, por favor. La sesión que quedó suspendida en ese momento es la que hoy estamos reanudando.
un poco el bosquejo de la situación actual. El COPINA fue elaborado por una comisión ocasional. Actualmente existe ya la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos una comisión especializada permanente, tenemos nuevos asambleístas, tenemos nuevo gobierno, tenemos nuevas condiciones que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes y realmente a toda la sociedad ecuatoriana y del mundo. Por lo tanto, existen nuevas condiciones que obligan a revisar el COPINA en su presentación actual para lograr aterrizarlo a las realidades actuales que afectan a niños, niñas y adolescentes. Siguiente. ¿Qué pasa de las diferentes reuniones que hemos venido teniendo desde que iniciamos nuestro trabajo? Hemos visto que diversos sectores relacionados con la niñez y adolescencia no fueron escuchados, no fueron atendidos en sus aportes y observaciones. Aportes de organizaciones nacionales e internacionales también fueron incluidas del proceso de construcción del COPINA, tal como lo manifiesta en un escrito bastante extenso que incluso señala ciertos nudos críticos encontrados en la elaboración del COPINA por parte de UNICEF, organismo de Naciones Unidas, vinculados a la niñez. Adelante. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una incidencia fuerte, las condicionantes que se deben contemplar en el COPINA, en la nueva realidad dada por la pandemia del COVID-19. Tenemos desnutrición galopante, tenemos limitado acceso a los servicios de salud, tenemos la deserción escolar y el no acceso a la escolaridad o a las condiciones por falta de aparatos inteligentes, de infocentros, de acceso a la conectividad, entre otros. Tenemos procesos migratorios, tanto de familias enteras que han salido del país. Según las cifras oficiales del gobierno, más de 53,000 ecuatorianos han salido del país sin regresar, entre los que se encuentran niños, niñas y adolescentes de todas las edades. Pero también tenemos la migración que ingresa, en este caso, núcleos familiares enteros de venezolanos. Se ha incrementado el abuso intrafamiliar e inclusive la violencia sexual al tener las condiciones de confinamiento. Se ha incrementado drásticamente el trabajo y la mendicidad infantil, lo podemos constatar en cualquier calle de nuestro país. Se han identificado niños huérfanos como consecuencia de la pérdida de sus padres por el COVID-19, situaciones de depresión e incluso suicidios, lo que implica también tomar en consideración fuertemente temas de salud mental, entre otros. Siguiente, por favor. Algunos temas que hemos identificado, nudos críticos, regresividad de derechos, contraposición con la Constitución de la República y otras normativas, contraposición con tratados internacionales, omisión de recomendaciones de organismos especializados en niñez y adolescencia, tanto representantes de la sociedad civil como de los gobiernos, los diferentes niveles de gobiernos en el país, así como instituciones internacionales. Siguiente lámina, por favor. Como conclusión general, les podemos decir que por lo antes expuesto solicitamos a la Asamblea que el COPINA sea devuelto a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con el fin de incorporar nuevos elementos y consideraciones que permitan entregar al país un código robustecido que atienda y responda a las necesidades reales y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les recuerdo que la Constitución de la República del Ecuador 2008, Montecristi, señala con claridad y sin lugar a interpretación que el Estado, a través de sus instituciones y sus funcionarios, debe garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos ciudadanos y con mayor razón en un grupo de alta vulnerabilidad como los niños, niñas y adolescentes. Y como una reflexión final, les digo esto: si no atendemos hoy a los niños y niñas adolescentes, que son el presente de nuestro país, buscando garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y su protección integral, estaremos renunciando
a tener un futuro para nuestra sociedad y nuestra patria. Hasta aquí esa presentación y, señora Presidente, señor Secretario, quiero dar lectura, o no sé si usted puede dar lectura, a la moción que hemos elaborado por Secretaría. Gracias, adelante. Señor Secretario, por favor, dé lectura a la moción. Con su autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura a la moción ingresada, contenida en el oficio número AN-CPNA 2021-007-O. Quito, 15 de julio de 2021. De mi consideración, por medio del presente, me permito poner en su conocimiento, dentro de la continuación de la sesión número 697 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día de hoy, jueves 15 de julio de 2021, a las 10 de la mañana, amparada en lo que disponen los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto del punto sobre el proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, me permito presentar la siguiente moción previa a fin de que sea debidamente calificada y votada. Motivación. Es importante y necesario, en razón del cambio del periodo legislativo iniciado el 14 de mayo de 2021 y de la creación de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, siendo esta la instancia pertinente para el tratamiento de la materia, se articule un texto final previo a la votación del Código Orgánico para la Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes que recoja y sistematice las observaciones realizadas tanto en el anterior periodo legislativo, incorporando además los aportes de los miembros de la actual Comisión Especializada. En tal virtud, mociono. 1. Que se suspenda la discusión del punto sobre el segundo debate del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 2. Que el asunto pase a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes para que remita un nuevo texto final de votación del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que recoja y sistematice las observaciones realizadas tanto en el anterior periodo legislativo, incorporando además los aportes de los miembros de la actual Comisión Especializada. Con sentimientos de distinguida consideración, suscribe la Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la asambleísta Pierina Correa Delgado. A su vez, señora Presidenta, me permito dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto a la moción presentada. Artículo 1. Suspender la discusión del segundo debate del proyecto de ley del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que el asunto pase a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes y se recojan y sistematicen las observaciones realizadas tanto en el anterior periodo legislativo, incorporando además los aportes de los miembros de la actual Comisión Especializada. Artículo 2. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, realice y remita a la Presidenta de la Asamblea Nacional y por su intermedio a este Pleno un nuevo texto final de votación del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en un plazo máximo de 180 días a partir de la notificación con la presente resolución, a fin de que se continúe con el trámite respectivo dentro de la sesión 697 del Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 3. Disponer a la Secretaría General notifique la presente resolución a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con el informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta ahí el texto del proyecto de resolución ingresado junto con la moción, señora Presidenta. En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de las facultades ahí concedidas a esta presidencia, se califica y se da paso a la moción previa presentada por la asambleísta Pierina Correa. Muchísimas gracias, señora Presidenta, señor Secretario. Aquí efectivamente pongo a consideración esta moción y que solicito que formalmente, una vez calificada, se le dé el trámite correspondiente. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el asambleísta.